recorriendo el territorio aledaño a Sonsón. Nuestro municipio tiene conexión con muchos otros y esta vez camino a Abejorral. Nos fuimos en búsqueda del Salto de Laures, ese río que tanto nos ha representado y que tenemos en nuestros amores, en la memoria de los sonsoneños. Yo les voy a decir a través de lugares cómo llegar, qué hacer aquí, qué sitios visitar, cuál es la dificultad de este espacio para las caminatas, la carretera, en qué estado está. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Lugares, espero que lo disfruten. Un viaje que ya teníamos en la agenda, teníamos planeado desde hace un tiempo, pero que el agua nos jugó una mala pasada y muchas personas que venían para este paseo se quitaron. Igual, dos motos logramos llegar hasta acá, a pesar del pantanero de la vía, que lo van a ver en la crónica de viaje, para venir desde Sonsón. Son aproximadamente 35 kilómetros por la vía que conduce a La Unión. En el sector La Morelia vamos a tomar hacia la izquierda ese desvío que está ahí en el mapa, igual para que ustedes lo referencien. Una carretera que te deja ver paisajes hermosos. Hubo una neblina, una nube cubriendo un poco de expectativa la cascada, pero finalmente llegamos y aquí está la crónica de viaje. El Salto del río Aures está sobre territorio sonsonero. Hace parte de nuestro imponente río Aures y aunque el plan inicial era irnos para Naranjal, desde donde también se ve, decidimos irnos por el camino hacia Abejorral. Desde allí se puede ver incluso mejor. Este viaje tiene mucho que contar, por lo que es una aventura que la podremos ver en capítulo doble. Para ir a Abejorral desde Sonsón, nosotros podemos tomar un desvío por la vereda La Morelia. El giro se hace a la derecha desde Medellín y a la izquierda desde Sonsón. Es una entrada fácil de identificar. Tiene una señalización que indica ruta 56. Hicimos una pequeña parada en el puente El Salado, sobre el río Aures. Allí también verás unos desvíos y tomarás el izquierdo.
Ya estamos en territorio de abejorral y sigue lloviendo. Habíamos visto la carretera en aparente buen estado, pero pucha, la mencionó y vea. Ay, güey puta, yo siento que estoy deslizándonos. Ay, todo eso se merece un video. Es que yo estoy grabando. Vamos a grabar esta bajada por si nos caemos. No, mentira, no nos vamos a caer. Pero está fuerte, a ver. Dele sus recomendaciones a los viajeros que van a hacer este tramo, que se encuentren con este, con esta trocha. Pues que no les dé miedo. Y sabe cuál, hay una recomendación muy buena para estos tramos. Hay que hacer 3 señales. Bueno, me estabas hablando de lo del freno. Bueno, si es bajada, lo recomendable es no usar el freno delantero. Nunca en la vida, se tienen que olvidar de ese freno. ¿Por qué? Porque si yo abuso del freno delantero, la moto totalmente pierde el equilibrio. Las personas conocedoras de las motos comparten también esta información. Bueno, andar con mucho cuidado en estos tramos. Y esto es mucho cuidado y mucha técnica y mucha paciencia. Les cuento que está patinando la de atrás. ¡Hola! Está patinando la llanta de atrás. Yo la siento yéndose para los lados. Por esta vía pasa diariamente transporte público, escaleras que salen desde Sonsón con pasajeros y carga. Una vía que es un poco agreste y mucho más en invierno, pero que presta un servicio muy significativo para la comunidad. Si tú no dispones de vehículo propio para tu viaje, ya sabes que esta es una opción. Un poco más precaria en invierno, pero la hay. Hola. Hola, ¿cómo está? Hicimos una nueva parada técnica. Yo aproveché para deleitarme con una hermosa casa que hay a bordo de carretera, como muchas que pude ver en el viaje, mientras el piloto con mucha paciencia buscaba la herramienta.
5 minutos después. ¿Otra vez? No. Y luego otros 10 minutos después debimos buscar ayuda. Afortunadamente y de forma muy amable, el señor Juan, un lugareño de este camino, nos pudo resolver. Allí también pudimos tomar algo para seguir el viaje. Es un mirador donde contemplar el paisaje y mecatear. Mira qué coquetería. Ya con el tema resuelto, continuamos. Pero con toda la precaución, pues la carretera estaba bien complicada. Llegaríamos a un punto conocido como Cantabria. Allí, otros integrantes de Son Biker, que viajaron desde Abejorral, nos esperaban. Después de estar sufriendo un rato, hasta lo superamos. Caminando hacia la cascada que no se despide. En pantanos, pero bien. Ya se escucha ya la cascada. Iniciamos el descenso para llegar a un espacio bello que tiene mucho por mostrar. Tal vez la entrada no es muy visible, pero es un lugar referente para llegar al salto. Y si no para llegar, también para avistarlo. No, vamos hasta a mitad de este morro, hasta la cascada directa, no vamos. Calzado cómodo, maleta liviana y toda la actitud para disfrutar de este majestuoso paisaje. El día seguía frío y el tiempo no había rendido mucho, pero estaba la posibilidad de disfrutar de una buena caminata, una de las cosas que más me motivan para hacer estos viajes. Ok, va Rodolfo, dalo. Por ello, en cada uno de estos programas, yo los invito a contemplar la naturaleza y a conectar con ella cuando puedan hacer esos viajes y visitar estos hermosos lugares. Bajamos un kilómetro hasta llegar a la finca Cantabria, camino de herradura en muy buen estado, paisajes especiales, sonidos familiares. ¿Qué serían los lugares sin las personas que los habitan y les dan vida? Aquí, quienes permanecen en este lugar y también quienes lo visitan, se sorprenden y se enamoran. Esto está muy lindo por acá. Música.
tardes, soy Mauricio Hurtado Paneso y en este momento me encuentro acompañado de Luz Dari y de Norbey y somos Son Bikers. Pues bueno, el club de Son Biker es un grupo de amigos que somos apasionados pues por las motos y los viajes. Inicialmente pues queremos conocer como todo el territorio de Sonsón y sus alrededores. Y ya pues tenemos también otras metas de conocer fuera del departamento y también pues fuera del país más adelante. Pues en sí la filosofía de nosotros es de explorar, conocer nuevos lugares. Y en este caso, pues el club está visitando aquí el Salto de Laurez. Es una experiencia que la podemos vivir todas. Se puede incluso, quien se anime a rodar y traer su moto, puede meterse a cualquier terreno, lo puede hacer. También somos acompañantes de estos hombres, quien esté dispuesta a conocer, a viajar y a pasarla muy rico. Ya también hemos visitado los municipios de Argelia, de Nariño, de La Unión, Carmen de Viboral, Río Negro, Guarne y Guatapé. Pues en sí, la mayor intención de esto es unir más personas y en sí que todos los que estemos pues interesados en este cuento se pueden unir por medio de WhatsApp, nos pueden escribir por las redes sociales y buscarnos pues ahí para darle más información. En sí lo que queremos es generar una familia de moteros para conocer diferentes lugares. En nuestro próximo capítulo y la segunda parte de esta historia,